We know that Sergio Roberto was a weak link against Paris Saint-Germain. What are Juventus going to do in this formidable stadium that they play in? Barcelona, who's in Champions League game in a row. Changing times, Dybala brought down and rolling over somewhat theatrically. Pjanic to play it in, and a free header there. And Juventus very nearly ahead. Should have scored. Alderodo, and a bit of space on this side, and there will be space on this side of the way. Barcelona has set up. Dybala! Brilliant goal! Wonderful goal! Paulo Dybala! 1-0 Juve! Just the start they wanted. Yeah, let's be honest, it's been coming. And that was as easy as you like, that goal. No pressure on any of the ball from Sami Khedira. He fizzes it out to Higuain, who puts Cuadrado in. Look at yeah, Argentina's excellent midfield player. Messi now looking to thread this through, and he has done too. Iniesta! What a save from Buffon! What a save! Had to be 1-1, you thought. Had to be. He hits it so early, Iniesta, you think it's just going to nestle into the bottom corner. Great ball by Messi. Just running off the ball by Iniesta. Look at that pass. Hits it early. Well, what would be a contender for pass of the season from Messi? Still got it, hasn't he? The great goalkeeper. Massive save. Mascherano was arriving. Higuain's arriving at the back post. It's cut back. It's Dybala! That's two! Him again! My goodness me! What is happening here? Scenes of delirium around this Juventus stadium, and the star is Paulo Dybala. I'll tell you what's happening here. Barcelona get back in a defensive shape, yet do not pick any other person up in a black and white shirt. It's as if they just marked. Khedira was robbed, and here's Suarez inside. Messi, the flag's up. The flag's up. Oh, they got away with that. They got away with that. Let's have a look at this. The flag went up straight away. He was robbed there. That's fine. Was Suarez offside? I mean, the angle he haven't showed us it. Maybe Suarez wanted it cut back to him. Yeah. Didn't get it. You can cut it back to about six people, though, Ian. That's the problem. And he's cut it back here to Pjanic, who's, despite those two Paulo Dybala goals for Juventus. Matia towards the near post. Suarez was in there. He came off Chiellini. Could have gone anywhere, yeah, including the net. But it's too expensive at the moment. Cut back by Alexandro. Here is Higuain. And it, with difficulty, it was pushed away by Ter Stegen. Yeah, just bounced. Dybala, cut back, oh, and he nearly fell for Bonucci again in there. And that is the last action of the half, with Juventus on the front foot yet again. Khedira attacking, Bonucci couldn't. Up Tom here towards Messi, Neymar's ahead of him, trying to get goal side. Vital interception from Bonucci! It's wide at the post in the end, but that was a very good attack from Barcelona. What a challenge by Bonucci, Ian. What a challenge, incredible ball, but what a challenge that. Mandzukic to lay this one inside, good ball. Khedira can line this up and will be disappointed he couldn't fizz that one on target. Yeah, you see what he wants to do, set it off way right to the goal, wants to bring it round. Now to Messi. Iniesta thought about the shot. Paris Saint-Germain debacle, didn't he? Took a lot of criticism. Neymar. Well, he's got there before Bonucci here. He's got Rakitic arriving in the middle. Oh, and Sergio Roberto as well. And then Iniesta hit the ball over the top of the bar. Yeah, that was a good chance. It was a great run by Suarez. Initially, Suarez in a lot of space down that side. Cuts it back. Here's Gonzalo Higuain. Looked to pass it in. Again, no purchase on it. But look at the space, they've got bodies.
Higuain flexed down here. Big chance here for the ace goal scorer, and he's denied. Here comes the Juventus corner kick, and that'll be another goal as well. Chiellini had come forward from the back, his header off the post and in, and Juventus now with clear water, 3-0. We said before about the size of them, set pieces, how important they are. This is Chiellini against Javier Mascherano. Talk about a size difference. Out-muscles him, wins the header, 3-0 off the post. Here's Lionel Messi, lovely turn. Sent Suarez in here. And just past the post from Luis Suarez. Big opportunity, one he'd normally gobble up, you feel. Yeah, I mean, his movement's been brilliant tonight. Messi. Lovely ball once more. Sergio Roberto cutting it back. It's great stuff. Neymar, beautiful block in there. Chiellini comes flying out. Takes it there. His arm is right up in the air. Sorry, but that's handball. Go and have your arm up there like that. Good spot that, Macca. That should have been a penalty, that surely. I think it was going in the back of the net. If it did. Now Pjanic. Lovely ball from him. And Khedira, flag had gone up though, ball's in the net, but the flag had long been raised. Yeah, it does really well, Pjanic. Takes it forward, and he's onside. He's onside. Suarez, Neymar, lovely attack. Alexandro tried to do something, he didn't really pull it off, and Suarez's effort. Iniesta just overran it. Sergio Roberto again! And that was the last action. Juventus will take a 3-goal advantage to the Camp Nou next week. Barcelona pulled 4 goals around against Paris Saint-Germain in the last round, but they need the age of miracles to continue again. El centro es interior, podría ser también un dibujo 4-3-3 en función de dónde esté el balón y cuál sea la situación del juego. Tiene muchas bajas la Juve, pero el 11 es de garantías. Gran talento, la demostración de la Juve esta temporada. Ha perdido a Bonucci y a Alves del 11 titular, pero ha mejorado de manera sustancial la plantilla. Lo cual indica que tiene más profundidad de banquillo y más fondo de armario. Tiene las dos cosas. Tiene jugadores para hacer más cosas. Por ejemplo, se me ocurre Bernardeschi, algo que no tenía en la plantilla. No es un guerrero como Mandzukic, sino que es más clase. Y evidentemente tiene también más futbolistas. Arranca el fútbol, el mejor fútbol en Antena 3. Primera pelota para Busquets. Ahí quiere jugar la pelota. ¡Ojo el disparo! ¡Madre mía! Primer aviso de la Juve. No se lo pensó dos veces de Siglio. Y la pelota del ex del Milan directamente a la derecha del portal de Ter. Luis Suárez va al punto de penalti. La pone Messi. Metió la cabeza ahí atrás Piana y sigue viva. Saltan Busquets. ¡Ojo ahí! La caída de Busquets. Reclama parte del Camp Nou. Barzagli contra Busquets, la pelota que va arriba, viene Dybala, ojo a la contra, es Dybala ahora contra dos del Barça más el portero, Dybala, Ter Stegen. Sí, la apretó bien ahí Semedo, recuperó posición sobre todo para estorbarle y desde ahí solo lo puedes meter por arriba. Porque recupera portero... Matuidi juega la pelota por dentro, viene mira en Pjanic, ojo Pjanic, tiene un guante en la pierna derecha, en dos tiempos a los pies de Dybala, Ter Stegen. Le pedía Allegri para esta temporada a Pjanic que fuese más agresivo, más vertical y que su pase fuese... Incrementar el nivel de calidad de la plantilla. Ahí está Busquets, mete la pelota arriba para Dembélé, Dembélé mano a mano, salió Buffon. Pelota para Messi, Messi jugando para Iniesta, ya tira el desmarque Luis Suárez, Iniesta por dentro para armar la pierna, Iniesta sigue... Falta. Messi o Luis Suárez. Parece que va a ser Messi. Messi abajo quería buscar por encima. Luis Suárez. Vaya mano de Gigi Buffon a saque de esquina. Buscaba abajo Leo. La verdad que Buffon no tenía visibilidad ninguna de balón. Si ese balón... por tiempos de guerra. Muy pronto en Antena 3. Ahí juega la pelota. Ojo, viene Dybala. Se le quedó a la derecha. No era Dybala. Era Betancourt. Intento de remate. Da saque de esquina para el equipo para italiano. Messi. Mira, que bien la ha pinchado Dybala, la pelota que va para Higuaín. Ahí están los dos argentinos. Higuaín arrastra, se lleva a Piqué. Pero Piqué, el balón que va arriba. Estaba en la disputa con el Pipa Higuaín. ¡Ojo! El remate de Dembélé. Se queja de penalti. Guas el francés. Se queja el francés. Pitos del público del Camp Nou. Se marcha lesionado el sustituto de Dani Alves. Una garantía
defensiva en esta Juve, menos profundidad ofensiva en la... Golpes con la pierna apoyada son peligrosos porque parecen menos de lo que... Bueno, es Andrés Iniesta el que golpea, quizás se tenga que ver con bien seguido. Que rectificó muy bien el lateral del Barça. Viene el Pipa Higuaín, juega la pared arriba, balón para Matuidi otra vez, Higuaín. Aguanta Higuaín, viene Matuidi. El final, el rechace, saque de esquina para la Juve. Cuidado. Sí, sí, buenas paredes ahí, en la media luna del área y la verdad es que estuvo... Leo Messi, se antepone ahora la defensa sobre el ataque, viene Messi, buena pared con Luis Suárez. ¡Gol, gol, gol! Hacia la izquierda, viene para Douglas Costa, puede meter el centro, tiene por delante ahí a Semedo, la pone, madre mía, Piqué, el remate de Dybala arriba, primer aviso, segunda parte para la Juve. Ha sido clave Piqué ahí. Se relaja Dybala en el golpeo. Y sobre todo le pega con demasiada... Que le es más natural, ojo el rechazo, lo caza de nuevo por dentro, viene Jordi Alba, Leo Messi, al palo, la carambola, salió a córner en la misma espalda de Buffon. Que no. Sí, parece que ha botado el balón. No, porque sí, pero entiende que Jordi Alba recupera la sobre pelota la línea y se le va. Ya es el que golpea fuera. Sí, lo que pasa. Balón a la espalda, puede ser peligroso si la pierde Pjanic. La pierde. Recupera Luis Leo Messi. Sí, hay falta de Pjanic. Es así que tendría que ser tarjeta. Claro, si la de Semedo. No, amarilla Messi. No. A ver. Está diciendo que no me puedes pedir amarilla. Ah, sí. Sí, es amarilla, está Messi. Está contemplado. Entonces los jugadores se tienen que aguantar. Sí, viene Messi. Messi espoleado. Messi la saca, el rechazo de Rakitic. Gol. La respuesta es gol del Barça. Leo Messi arrancó por la parte derecha. Todo lo hizo en diagonal, se fue como una lanza a la portería de Buffon, sacó la primera un futbolista juventino entre los tres palos y el rechace manso para Rakitic. Decíamos que en el Ajax las metía de fábula también. Messi, las manos de Gigi Buffon a córner. Es que ahí no le puedes dar más potencia prácticamente, sino, y mira que lo vio, ¿eh? Eso le salvó, claro. Dybala, que es como el Messi del equipo trasalpino. De momento no encuentra más apoyos. Quiere poner el balón. Bernardeschi, su primera acción. Con la zurda se le marcha el golpeo. Ese es su fútbol. Siempre apoyo sobre la izquierda, pierna cambiada. Pelota a la izquierda, viene para poner el centro Jordi Alba. Va ahí a la primera Luis Suárez. El remate quiso asegurar, yo creo, Marcos, colocó el interior. Y la pelota se le marchó por encima del travesaño de Gigi Buffon. Quiso hacer el contrapié al portero. Y está, ya corre Messi, inicia carrera, tiene por detrás a Dembélé. Aguanta Messi, 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 Messi. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué fantasía! Escuchen de nuevo al Camp Nou. Se rinden a Leo. Y los de Liga, viene a jugar Pjanic arriba. La dejada para Bernardeschi. Gol Bakayoko. Ha marcado también para el Chelsea. Como Batshuayi. Ojo, viene. Se le escapa. Gol. Ha levantado el brazo. Parece que el árbitro de fondo tenía ya el balón cogido Buffon, no sé, vamos a ver, o es fuera de juego porque está por delante del balón. Y ahora intenta salir de espaldas a la contra, cortó la pelota, también Alexandre dice que no hay falta, dice colegiado, cayó Messi, Dybala, Ter Stegen. Esas son las que le gustan. Gran golpeo todo de Dybala. En bien la misma Ter Stegen. Secuencia. Otro zurdo, otro igual. Perdonado. Ídolo. Ahí juega la pelota, segundo palo. El remate de cabeza reclama que había entrado Benatia. Yo creo que reclama mano de Piqué. Sí. Algo raro hay. Sí, okay. Ahí aparece Douglas Costa en la diagonal, juega para Higuaín, siguiente eslabón en la cadena. ¡Ojo! Y esta Barça que ya la pone en juego. ¡Pam, pam!